Hoy es un día histórico porque va a ser el primer Papa Nicolau que se va a hacer en Uruguay. Que se hace aquí en el Durazno, ¿no? Sí. Y la doctora Estela Sosa, ¿acompañada por quiénes viene? Por dos profesionales médicas de Córdoba. Ajá. Una es oftalmóloga, ¿no? Y también van a revisar a la gente el tema de la vista. Impresión, diputado. Cansadito, por cierto, ¿no? Sí, pero a mí me gusta. Yo esta en el año, es la cuarta vez que vengo. Vinimos tres o cuatro veces con Carlos Bulleman, con Papito Nieva, ayudando a marcar con el GPS, mirando los puntos para el camino. Para el camino, para la traza del camino que está. Así que llegamos con ellos, con un grupo de moto y cuatriciclo, así que es hermosa esta zona, así. Varias veces vinimos porque nos gusta y aparte siguiendo un poco de cerca esta huella, esto que gestionó el intendente para que definitivamente esta gente pueda tener acceso, sobre todo en un caso de emergencia, claro. Emergencia médica. Recién nos contaba la maestra, ella baja cada un mes porque si no le es dificilísimo por los costos, claro, ¿no? Viajes. Para ir y venir son 1.200 pesos. ¿Cuándo sería intendente tener aquí, desde el municipio, la asistencia para la gente, contar con algún tipo de medio de movilidad, digo, adecuado para el terreno, sí, ¿no? Un cuatriciclo, una cosa así. Sí, vamos a colaborar con la gente, lo vamos a ayudar a que haga, vengan con los víveres, con todas las cosas que ellos. Porque eso es lo que se dificulta. Sí, esto va a generar una facilidad para que puedan llegar los médicos, los profesionales de la salud al Durazno. Lo mismo que para que en caso de emergencia se pueda sacar la gente hacia el hospital de Tiroga. Claro. Así que eso, yo creo que lo fundamental, la importancia fundamental es esa. Se va a romper con ese aislamiento que tiene. Hay que explicarle a la gente de Tiroga de que esto es una huella. Claro, que claro. No tiene las comodidades como para venir un vehículo convencional, que tienen que venir únicamente en 4x4, en cuatriciclo, claro, en moto enduro. Y con choferes que experimentados también, ¿no? Porque no cualquiera puede acceder al lugar. Conversábamos con el intendente que sería bueno y estábamos viendo la manera de que gestionemos una, para que el municipio pueda tener una ambulancia 4x4. Ajá. Porque el municipio tiene estas localidades, claro. A veces tenemos gente que, o turistas que se extravían en lugares como este, y también es importante, así que eso lo conversábamos con él, que ver la manera de gestionar si conseguimos una ambulancia 4x4 al municipio sería ideal. Bueno, trato de partir con la gente, intendente, diputado, sí, ahora, ¿no? Así, sí. Vamos a ver si podemos. Con la calidez de la gente. Comer un buen asadito acá. Ajá. Y bueno, y espero que Arturo sufra menos la vuelta que. No, cumplimos ahora la promesa, sigue caminando. Cumplió con la promesa, realmente. Así que bueno. El hombre de hierro.